hemos invadido una cocina. Nos hemos desplazado todo nuestro equipo técnico a una cocina. Y aquí estamos, dándolo todo. ¿Se nos escucha? ¿Tú nos escuchas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? Necesito feedback. Venga, vamos, rápido, si se me escucha. Si se me escucha, perfecto. Si no se me escucha, ir poniéndonoslo para que nosotros podamos ir solucionando cosas. Creo que se nos escuchará mejor si hacemos así, así, mucho mejor, perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos la cocina, pero nos falta, bueno, hemos traído pimienta negra, jengibre, comino y curry. ¿Curry? ¿Para qué curry? No lo sé. Bueno, hemos traído esos ingredientes. Y hoy la taberna va a ser culinaria, comida de supervivencia. Impresionante, chicos, impresionante. Comida de supervivencia, o sea, para flipar. Pero nos falta lo más importante, una cocinera. ¿Y a quién podemos enganchar de cocinera? Una cocinera, porque yo no soy buen cocinero, yo soy buen comensal, porque soy más de comer. Necesito una buena cocinera. A ver, ¿se os ocurre a alguien? ¿Agüe? No. Nah. ¿Mena? No. Nah. ¿Arlec? No, que nos llenaría todo esto de bocadillo. ¿Meliac? Yo opto por Meliac. Meliac, yo te invoco a la taberna. Ahora mismo. ¿Meliac? Ah, bueno, que está viniendo. Poco a poco. ¿Me escucháis? Si me escucháis, perfecto. Si no me escucháis, id diciéndonoslo para poder solucionarlo. Porque si no, la taberna... De hecho, hemos creado algo súper novedoso, algo increíble, algo majestuoso. Mirad, chicos, que esto ya es la pera limonera. Se nos va de las manos. O sea, tenemos hasta una segunda cámara. Que puedo seguir hablando por aquí si queréis, ¿eh? Esta es nuestra segunda cámara. O la segunda cámara es para que veáis directamente qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, tenemos... Es que tenemos aquí una esto de realización impresionante. Yo realizo, me produzco, yo mi todo. Pues somos Wirdamu. Estoy llegando. Ya, pero tarda mucho en llegar, Melia, y tengo mucha hambre. Bueno, tranquilo, yo comandante. Yo puedo ser pinche. Pinche de cocina. Tranquilo, comandante. Espérate, que me preparo. ¿Dónde están los...? ¿Y mi material? ¿Dónde está mi material? No sé. ¿Dónde ha dejado usted su material? ¡Ah! Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Ha traído usted su material? Sí. Vengo preparada. Sí, viene preparada. ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, la cámara la tiene ahí. No puedo. Sí, sí puede, sí puede. Sí, sí, ya lo sé que puedo, pero no puedo. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Están bien? A ver, siempre nos abrís las puertas de vuestras casas. Las ¿sí? puertas, las ventanas, vuestras almas y vuestro todo. Y hoy hemos decidido traer la taberna a nuestra casa para que daros un poquito de todo eso que nos dais a nosotros. Entonces vamos a empezar por lo principal. Lo principal es ponerse manos a la obra. Así que, Telna... Sí... Te he traído un regalo. ¿Qué regalo? Te he traído un presente. ¿Cómo que no le he traído un presente? Sí, le he traído un presente. ¿Un presente para presentarme? No, sí, es un mandil. ¿Un mandil? Oh, pero espérate que el mandil lleva un unicornio. ¡Unicornio! Yo soy un unicornio. Pues claro que sí. Y todo aquel que me siga en la familia de WhatsApp sabrán que soy un unicornio. Bueno, de hecho, una cosa súper importante. Este programa está hecho, es un especial, por eso ¿Navidad? No, es un pre-Navidad. ¿Pero de Navidad? Por eso no vamos pintados. ¿Pero Navidad? No vamos pintados. Casi estamos Navidad. Estamos en casa. ¿Estamos en casa? Estamos en casa. ¿No hemos ido a invadir una casa? No, es casa. Es la casa. Vale. Entonces, vamos a hacer... un programa especial donde vamos a hablar de comida de supervivencia. ¿Por qué? Primero porque muchos de vosotros, vosotras, ustedes, ellos,
Pues nos habéis dicho muchísimas veces, me habéis preguntado muchísimas veces por la receta de las lentejas. ¡Las lentejas de mamá Amelia! Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una versión express. ¿Por qué? Porque tú, ese ser que vives, me estás tapando. Telna. Amelia, espera, que dicen que no se escucha. Un segundo. No se escucha. Voy a ponerle un poquito de solución a esto. ¿No se escucha? ¡Ah, amigo! Sí, se escucha. Lo que pasa es que no se está escuchando todo lo que se debería escuchar. Pero se nos escucha un poquito. Sí, yo creo que sí. Se oye muy flojo. Vale, vamos a ponerle solución a esto. No pasa nada. Mientras Tena le pone solución a esto, yo os explico. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un programa para ti. Ese ser que vive alone in the dark en su casa y que echa de menos la cocina de tu madre. Sí, tú, ese que echas de menos los tuppers de tu madre cuando te quedas sin tupper. Ese que estás ahí, que no sabes hacer más que un huevo frito y a duras penas. Pues hoy no vamos a hacer huevos fritos. No. Os voy a enseñar a hacer unas cositas muy rápidas y unos tips, como suelen decir los youtubers, para que pues puedas comer bien en muy poquito tiempo. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar con el material. ¡Los materiales! Si se nos ve el micro en mitad del este, es porque lo necesitamos. Telna, sí. He traído una cosa especialmente para ti. ¿Solo para mí? No, para ti y para mí. ¿Y para ti? Uvas. Sí, pero las uvas se llaman el ciruelo. O sea, flipa, el nombre el ciruelo. O sea, no se le ha... Bueno, el ciruelo. Bueno. Uva el ciruelo, de Alhama, de Murcia. Ole, producto murciano, claro que sí. A ver, Zelda. ¿Qué? Necesito que me ayudes. Porque ahora es cuando tenemos que presentar todas las cosas que vamos a hacer hoy. Vale, voy cambiándole la cámara, Amelia. Bien. Cambiamos a la cámara. Cambiamos de cámara. Claro, pero me vais enseñando ahí Pues entonces, pues cojo esto aquí. Ahí, ya está, listo, sí. ¿Qué ha traído? Pues he traído muchas cosas. Para empezar, uy, que no se ve esto aquí. He traído unas alubias, un bote de alubias. Telna, ¿por qué no me cojo usted esto aquí? Sí. A ver, alubias. Porque vamos a hacer una receta de alubias. Sí. Esto es... Enfócame un momentico. Esto es sagrado. Esto que veis aquí, esto. Son cosas sagradas. Son los tuppers. ¡Los tuppers! Y esto tiene mucho que ver con el regalo de esta semana. ¡Los tuppers! Luego os contaremos. Albahaca. ¡Albahaca! Para que veáis que no es mentira, que estamos en casa. Para que veáis que no es mentira, que estamos en casa. Estamos en casa, Amelia. Acaban de llegar Balna y Zurtel de ir a hacer sus compras tardísticas. Y seguramente hagan alguna aparición estelar por aquí. Así que no perdáis detalle. Bueno, seguimos. Para que tengáis una dieta equilibrada. Vamos a hacer la receta con esto, con el mix de verduras, ¿vale? En este caso con setas, pero bueno, podéis comprarlo a vuestro gusto. ¡Ah! ¡Dios mío, por favor! ¡Se me caen todas las cosas! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué? Voy a cambiar la cámara, ¿vale? Esto se llama autogestión de tu propio programa. Ahí. Bien. Uy, por favor, qué estrés. Mira, lo voy a hacer como las presentadoras del 1-2-3. Tome, comandante. ¿Qué? Bueno, comandante, pero que hoy está relegado. Hoy soy pinche de cocina. A soldado raso en esta cocina. Hoy soy pinche de cocina. ¡Pinche de cocina! Lentejas. ¡Lentejas! Así que vamos a empezar por la receta más sencilla de todas. ¿Cuál, Melia? Pues veo.
Yo sigo mirando. He comprado lomos. ¿Ha comprado lomos? He comprado lomos. ¿Eso es bueno o malo? Eso es buenísimo. Ah, vale. Mire, a ver si... Yo creo que ahora ya sí que se nos va a escuchar mucho mejor. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Perfecto, ¿eh? A ver, a lo mismo tarda un poquito en llegar a toda la señal a todo el mundo, pero ahora sí se nos va a escuchar un poquito mejor, yo creo. Bien. Lo primero que vamos a necesitar es una olla. Una olla para que les crezca a ustedes la nariz. Ya sabes, si estás viendo este directo y quieres comentarnos algo sobre cómo haces tú esta receta, o cómo crees tú que harías esta receta, o cómo harías que esta receta fuese mejor, escríbenoslo, justo aquí abajo, ve poniéndonoslo. Una olla. ¡Una olla! Mira, ¿para qué va a usar la olla? ¿Otra? ¿Dos ollas? ¡Otra olla! ¿Para qué va a usar usted dos ollas? Se nos está yendo esto de las manos. Porque tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. Ah, vale. Un momento, a ver. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es... que me falta mi espacio por todos lados. Lo primero que vamos a hacer va a ser dos recetas de legumbres. Y digo, ¿por qué digo dos recetas de legumbres? Porque... al final lo que más echamos de menos de casa cuando estamos fuera son esos platos de cuchara que nos hacen nuestras madres, nuestras abuelas, y lo mismo te pasa como a mí, que cuando... Bella, un cuchillo de cocina, no hace falta un cuchillo de cocina, ¿no? Vale, jolín, no puedo hacer de pinche. Lo que más echas de menos cuando estás fuera de casa es ese plato de tu madre que te reconforta después de estar todo el día trabajando como un desgraciado. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser la receta de las lentejas y una receta de alubias, que os vais a quedar flipando con la receta de alubias, porque os va a llevar a hacer cada receta 10 minutos. Si le añadís patata, cosa que sí, y este es un tip, si le añades patata a las cosas, quítasela antes de meter los tapers en el congelador, porque se pueden quedar, como decimos por aquí, zapatúas. Es decir, así como de rancio. ¿Vale? Telna, ¿quiere dejar de comer y quiere venir para acá que vamos a hacer comida? Es que estoy cazando. Me he ido a cazar, Melia. He cazado un Pikachu. ¿Esto lo podemos cocinar? ¿Vosotros os dais cuenta de lo que tengo que soportar yo todos los días? ¿Os dais cuenta? ¡Un Pikachu! Vamos a ver, ¿va a hacer usted de pincho o va a seguir haciendo el desgraciado? Entonces no cocinamos Pikachu tampoco. No vamos a cocinar Pikachu. ¡Jolín, qué aburrimiento! Vamos a ver. Ya, de nada, es que tiene que hacer usted aquí... ¿Qué tengo que hacer? De pinche cámara. ¿Pinche cámara? De pinche cámara. No me pinche, qué cámara. Sí. Muy importante. ¡Importante! Y esto es de primero de cocina. Del 1, del level 1. Level 1 de kitchen. Necesitas una tabla de cortar. ¿Dónde está? Aquí, ¡ah! Una tabla de cortar. Una tabla de cortar. Y un cuchillo bueno. Y un cuchillo bueno. Ay. Bueno. Tenla. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Melia? Pues no lo sé, sabrá usted que está ahí con sus cosas técnicas. Porque la gente dice que hay problemas técnicos. Ah, que la gente dice que hay problemas técnicos. Bueno, pues mientras usted soluciona los problemas técnicos, les voy explicando. Lo primero que hacemos, bueno, lavarnos las manos. No me las voy a lavar aquí porque donde están los grifos es donde están las cámaras. Ah. Así que voy a ir un momento a lavarme las manos al baño y ahora mismo. ¡Tenla, cuéntales algo! Pero ¿por qué se va otra vez? Esta mujer me lleva loquísimo. Me ha traído salchichas, no podemos cocinar Pikachu, cuchillo. Aquí para comprar, para comer,
¡Para comer lo que hay que hacer, madre ya mía! ¡Ya tengo las manos lavadas! Vale, yo voy a lavármelas ya. Muy bien. Un segundito que voy a terminar. Uy, de eso. Que me está poniendo aquí muchas cosas. Yo voy a ir ahora mismo cortando esto, que es un compango asturiano, para aquel que no conozca, es como una especie de pack que te lleva, que te lleva un chorizo, una morcilla y un trozo de tocino. Entonces lo que voy haciendo, ¿se está viendo, Tesla? Esperen un segundo, ahora se está viendo. Perfecto. Madre mía, qué bochorno. Qué bochorno, qué bochorno. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Así mismo. Es que os vais a reír cuando veáis la famosa receta esta de los de las lentejas de Melia, que al final no lleva nada. Es que no lleva nada. Lo único que lleva es los ingredientes y mucho cariño, porque eso es un ingrediente fundamental. Cuando hagáis comida, sobre todo para cuando la hagáis para los demás, tenéis que ponerle mucho cariño. Voy a lavarme las manos. Vaya usted a lavar las manos. Estas cosas técnicas a mí. Veamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es... Y paso a la cámara 1. ¿Dónde estoy? ¿Cámara 1 o cámara 2? Está en la 2. Melia, bisturís. Ay, Dios mío, ¿pero qué he hecho yo para mí hacer esto? Yo tengo la mano limpia. Telna, quita. Cuando ya tenemos el compango ya cortadito, ponemos la olla a calentar. Y cuando notemos que está caliente el fondo, lo echamos. Y ahí es donde entra el secreto de Meliac. A ver, esto está calentando. ¿Se verá el secreto de Meliac o no? Sí, se va a ver, se va a ver. Echamos un poquito de aceite, de oliva. No me echéis aceite de semilla, no me echéis aceite de girasol, no, aceite de oliva, por favor, del bueno. Cuidado, bueno. Que tiene muchas cosas buenas el aceite de oliva. Eso, fondo de armario, o sea, está el fondo de armario y luego está el fondo de cocina. ¿Y el fondo de armario? El fondo de cocina, ya me estaba ligando con el fondo de armario. El fondo de cocina, básicamente, lo que es las cosas indispensables que necesitáis para poder cocinar. Una es el cuchillo, otra es la tabla. Yo para mí, las cuatro especias fundamentales serían el curry, el comino, el jengibre, porque yo no puedo tomar ajo, que me sienta muy mal. A quien que le guste el ajo, pues el ajo. Y la pimienta negra. La pimienta negra en molinillo, por favor, que le da un gusto que no vea. Bueno, esto ya se ha calentado. Y vamos a poner aquí a que se dore un poquito. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a soltar la sustancia. Y ahora vamos a empezar la otra receta. La otra receta de legumbres. Tenla. ¿Qué? Necesito esa olla. ¿Cuál? ¿La ¿esa? ¿Otra? Sí. Ah, mira, la tiene ahí. ¿Esta? Sí, la grande de esa. La grande de esta, grande. Olla, grande, 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 olla, grande. Grande, olla. Olla. Grande. Grande. La olla. Ojito, cuidado. Ir removiendo esto que no se os quede ahí todo churruscado, ¿eh? A esto le bajamos un poquito el fuego. Voy a hacer ahí un cambio de... para que se vea. Y mientras se tiene que dorar el tocino, ¿vale? Mientras se dora un poquito el tocino, empezamos con la otra. De hecho, vamos a hacer un cambio estratégico de fogón. ¿Cómo se va a hacer un cambio estratégico de fogón? ¿Esto sí. ¿Cómo va? ¿Cómo se puede hacer un cambio estratégico de fogón? Pues con un cambio estratégico de fogón. Ah, ¿eh? Se va a cambiar el fogón. Claro. Vaya. Vamos a ver. Que tenemos poco espacio y son muchas cosas. Sí. A ver, te leo, vamos a ir leyendo comentarios. Sí, venme leyendo comentarios, Tena, de verdad. Es que no haces nada, ¿eh? Hoy estás que no haces nada. Por aquí decían que no se nos oía, ya se nos escucha un poco mejor. Ah, muy bien. Mucho
mucho cuidadín con la alubia, nos comenta Roberto. No pasa nada, con la alubia ahora os voy a decir una cosita que va a hacer que no vuelvan a caer pesadas ninguna legumbre. A Michelle dice que le encanta la autogestión. Mariani Free dice que sois brutales, gente humana. Qué ganas de veros. Nosotros también a ti. ¡Guapa! Pone Silvia Cede, no llevará ajo, ¿no? No, no lleva ajo, no lleva ajo porque... Nada lleva ajo. Porque yo no puedo tomar ajo. Pues Meriak no puede tomar ajo. Entonces aquí se cocina sin ajo. A ver... ¿Qué más cuentan por ahí? Michelle dice que quiere un delantal de unicornio. Normal. Si es que son los mejores. A ver, por aquí... Hombre me llevo dice que siempre tiene que tener... Que el pinche siempre tiene que tener bebida para el cocinero, pero eso es nuevo, ¿no? No, eso no es nuevo, lo que pasa es que tengo un pinche que es un inútil. Bueno, no nos metamos con el pinche que está aprendiendo a pinchear. Bueno, vale. Lo dejaremos estar por él. Aquí dice Michelle que el comandante Pantene debería patrocinar la taberna. ¿Qué pelo tan bello lleva el comandante? Llevo yo el pelo. Sí, sí. Por eso pelo llevo yo. Ay, Dios mío. ¿Y eso dónde se compra? Te preguntan. ¿El qué? Pues todo lo que ha comprado usted, Melia. Pues en cualquier supermercado un poco normal. Tipo Mercadona, Gardis, Consum. Bueno, sí, ahí. Superdumbo. Los supermercados en toda la vida, los de barrio también normalmente suelen tener estas cosas. Pero ese tipo de cosas siempre las podemos comprar en el de barrio. Bueno, pues aquí tenemos. Aquí dicen que el chorizo me encanta. Besos, Cami, a ti y a toda la familia. Qué maravilla de veros en la cocina, porque por allí. Dice, hombre, me llevo, dice que te pongamos vino o cerveza de jubilla. Hombre, por supuesto. ¿Vino o cerveza de jumilla? ¿Cuál de las dos de jumilla? No, vino de jumilla o cerveza, será. Ah, ¿que son las dos cosas o son por separado? Bueno, a las lentejas le estoy añadiendo un poquito de puerro, que me gusta mucho el saborcito que les deja. Y ya estamos casi para seguir con la segunda parte de la receta. Bueno, Melia, ¿cuál es la segunda parte de la receta? La segunda parte de la receta, entonces hemos puesto con el fuego un poco hard. La segunda parte de la receta es cuando, normalmente cuando se echa... ¿Va a enseñarlo ahora a la cámara? Las lentejas. ¿Cómo? ¿Va a enseñar a la cámara lo que ha hecho? Sí. ¿Sí? ¿Te lo enseñamos a la gente? Ahí está. Oh, wow. Ay, qué pico. Oye, qué lindo, esto, Sí. Huele delicioso. Bien. Qué delicioso, qué bien huele. Ahora viene el tuki del almendruki. ¿Cuál es el tuki del almendruki? Venga, necesito que coja la cámara. Sí, está hablando aquí. Ah, estoy hablando. Es que no me dices cuál es mi cámara. Pues su cámara siempre es esta. Necesito que coja la otra cámara. Sí. Y enseñe el tuki del almendruki. ¿Cuál es? Que utilizo ¿dónde? Yo, porque tenemos que irnos al fregadero. Ah, vale, vamos al fregadero. Estoy cambiando la cámara. Voy. Mientras usted cambia la cámara, yo corto aquí un poquito de cebolla. Para echarle al segundo. Estamos en el fregadero. Sáqueme usted un poquito de. Sáqueme usted un colador. ¿Un colador? Un colador. ¿Para? Un colador. Estoy dejando aquí los desperdicios en un sitio que no procede, pero bueno. Es difícil cocinar con tanta cámara si no eres alquiñano. Pégale un enjuague al. ¿Colador? Al colador. Lo que estoy haciendo es que para el segundo guiso de alubias estoy cortando un poquito de cebolla, ¿vale? Para dorarla. Es súper importante que cuando hagáis un plato de cuchara, ¿vale? Cuando hagáis un platico de cuchara, hacedlo un buen fondo porque va a ser lo que realmente le dé sabor al tema. Por eso estamos en un lado sofriendo el fiambre este, el chorizo, la morcilla y tal. Y en otro lado estamos con las salchichas. Me
te dejo la basura por aquel lado, Meliad. Ah, pues mire usted, pues mira, mire usted qué, qué bien y qué oportuno. De verdad. Venga, punto, punto para el pinche. 3 puntos para el unicornio. Unicornio, punto. ¿Ya, Telna? Ya. ¿Ya? Sí, ya, ya. Vale. Pues en un segundito vamos a cambiar la cámara. Sí, Silvia, la salchicha la ha metido en una segunda olla porque es una segunda receta que va a hacer. La salchicha, ahora la explico porque es más fácil cuando ya esté esto hecho. Le paso a la otra cámara para que vean. Sí, un segundito, Telna. Sí. Ahí está. Pasamos a la segunda cámara. ¿Vamos a la segunda cámara? Vamos a la segunda cámara. ¿Qué va a salir la segunda cámara, Melia? Pues le voy a enseñar ¡Melia! Una cosa que hago yo con los botes para ¿sí? que no sepan las cosas tan a bote. Sí. Ahí. ¡Ah! Sí, va a decir yo. Me va a pedir a mí que abra yo un bote. Cuando yo tengo la fuerza de los 7000 titanes. ¿Hemos cambiado de cámara? Abrir botes, claro. Y está allí. Está ahí. Ahora mismo toda la gente está viendo lo que está usted haciendo. Es que yo no estoy de esa tan modernidad. Yo cuando cocino, cocino y ya está. Michelle, sí. De hecho, nos podría cocinar muchas cosas. Queremos que nos cocinéis muchas cosas. Bueno. De hecho, esta semana quiero ver fotos de platos de cocina. ¿Y lo que, qué es lo que hago? ¿Qué es lo que está haciendo, Melia? Pues estoy jugando. Estoy enjuagando sí. lo que son las legumbres del bote para quitarle un poco el rollo ese de bote que tiene. Sí, la he enjuagado. Sí. Segundo bote de lenteja. Ha enjuagado las lentejas para que no sepan a bote. Y ahora va a echar el segundo bote de lentejas. Que va por ahí. Que otra vez está tapando la cámara. Uy, espera. No, no, pues si, si a mí... Yo lo veo, pero la gente en su casa no. No. Y ellos quieren saber cómo lo hace. Bien. Bueno, Cami, eso es 1000 veces mejor que ver a Guiñano. Tiene sus ditas. Ay. Esto tiene sus ditas. Es que no hemos preparado nada porque quería que lo vierais todo en directo. Como se hace en una cocina de verdad. Para que veáis cuáles son los tiempos reales de lo que se tardan en hacer las cosas. Vale. Es una cocina de verdad. Como veis, he jugado esto un poquito. Y con la misma, ¿verdad? Dicen que cuente un chiste, Melia. Yo no tengo gracia para contar chistes. Sí, pero tiene que contar chistes como Arguiñano. No, no, yo soy Melia, no soy Arguiñano. Arguimelia. Soy Anguis, esto. A ver, ¿lo tenemos? Sí, voy a moverle la cámara para que lo vean. Retiramos un momento del fuego. Y lo que hacemos es que echamos las lentejas. Y removemos. Y remueve. Vaya tela, qué sofisticación. Madre del amor hermoso. ¿Qué pinta tiene eso? Yo me lo quiero comer ya. Cuando ya lo tenemos removido. Sí. Y este es el tip para que ninguna legumbre os siente mal ni os quede pesada, es que le echáis un poquito de comino. Tal cual como 3 golpecitos. No le eches más que si no te vas a ver la comida a comino. Todo comino, toda la comina. A esto le podéis añadir una patatita cortada en trozos pequeños. Y ahora vamos a terminar. ¿Sí? ¿Cómo va a terminar? Pues vamos a terminar de una manera muy sencilla. Enjuagamos el bote. Sí, a ver que, no, que lo vean. Ya. Está enjuagando el bote. Enjuagamos el bote. Sí. Lo llenamos. Sí. Y con la misma. Espere, espere, que no lo están viendo. ¿No lo están viendo? No, ahora, ahora, ahora lo ven. Y. Con mucho cuidadito, lo estamos haciendo a fuego bajo, ¿eh? Importante. A fuego lento tu mirada. ¡Oh, fuego lento, revoltosa! ¿Qué revoltosa, ni qué revoltosa? No sé, la canción es de Rosana, no mía. Me la puedo inventar. Y ahora es cuando le echamos un poquito de sal. Yo le echo muy poquita sal.
Vale, pero esto ya es un poco... Justo al final, antes de retirar... Sí. Podemos rectificar el tema de la sal. Sí. Vale, pues esto en principio está hecho, solamente le queda terminar de cocerse. Y ahora vamos a la receta de alubias. Telna, coménteles un poquito... A ver qué comentarios hay por ahí. Voy leyéndole. ¿Cámara 1 o cámara 2? Estamos en la cámara de esta. Vale, pues eso. La grande. Esa. A ver, la gente está diciendo que me están dando hambre. Comandante, pon la cámara 2 ya, Michelle, la he liado. No puede estar a las ollas, a las cámaras. Aunque tenga la esta de unicornio, se nos va todo un poco rapidito. Bonita espalda, no se ve la olla. Ya, Silvia, ya lo hemos solucionado. Estamos poquito a poquito. Bien. Que el estudio estadio este... El estudio estadio. El estudio estadio este de la casa... Bueno. Bueno, pues ahora voy a explicar... Pero que comenten ellos un poco si han entendido la receta, ¿no, Melia? ¿Eh? Que comenten un poco si han entendido la receta. Sí, claro, que comenten a ver si han entendido la receta. Y a ver si a alguien más se le ocurre algo más que hacer para que esta receta sea más chichipirulli, pues decírnoslo. Por favor. Estamos ansiosos de escucharos. ¿Por qué te ríes, Melia? Porque estoy viendo un comentario que dice Michelle, comandante, pasa a la CAM 2. Yo la he liado. A la CAM 2. ¿Ponen de agua solo un bote? Sí. Y Silvia pregunta, o sea, al agua solo un bote. Sí. ¿Vale? Y Silvia comenta, ¿le ponéis tomate? No. Esto no es una ensalada. No, pero se puede echar tomate. se le puede echar de todo lo que tú quieras. Se le puede echar patata. Pero ya sería otro tipo de... Claro, eso no sería comida de supervivencia. Y yo lo haría con receta, o sea, quiero decir, se puede añadir más verduras que tú quieras, se puede... La cosa es que lo que estoy intentando, de hecho normalmente yo esto lo hago con las lentejas que de las normales, no las de bote. Sí. Pero la cosa está en que estamos intentando, pues eso, comida de supervivencia para que tú, pues estás en tu casa. Que ¿Para que yo o tú? No, para que ellos. Tú no, ellos no. Tú que nos estás en tu casa, claro. Pues cuando veas que tienes mucha prisa o... No tienes mucha idea de cocinar, pues puedas coger y puedas hacerte una comida buena en muy poco tiempo. Hombre Mediego dice que unos taquitos de jamón serrano. También. Hombre, es que si le pones el jamón serrano, eso ya vamos a otra película, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hemos cogido y lo hemos hecho, digamos, sencillo. Le puedes añadir taquitos de jamón serrano. De hecho, yo normalmente con esto le echo pues zanahoria o le echo... Mira, le vamos a echar una zanahoria. Pero para que sea la cosa un poco más rápida. ¿Dónde le va a echar la zanahoria? Mira. Vamos a echar la zanahoria a las lentejas. A las lentejas le va a echar la zanahoria. Sí, pero para que sea la cosa más rápida, lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa, Telna? Que no hay nadie en la cámara y yo quiero aparecer en la cámara. ¡Hola, cámara! Vamos a coger, le vamos a echar una zanahorita, baby, que tengo yo en el congelador. Melia, pequeñines no, gracias. No, pero las zanahorias sí. Una zanahoria. Y así. Los amigos los veganos se van a poner nerviosos. Hombre, esto de vegano tiene poco. Eso son las zanahorias, baby, esas son veganas. Son más de vegano que de invierno. Gracias, Telna. Nada, manda, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos las lentejas, que las vamos a tapar un poquito, porque si tapáis las ollas se hacen antes las cosas. Mira, enseñé un momento cómo se ha quedado... Mirad el caldico de eso. Eso tiene una pintica. Madre mía, pero es que mirad cómo está el otro. ¡Uh! ¡Qué buena pinta tiene! Bueno, mira, siga contándonos. Y en este caso... Solo en este. En este caso... Sí. En la receta de las alubias la hago con salchichas con queso porque me gustan más, que están más jugositas. Y esto sí que es sencillo. ¿Habéis visto que hemos hecho...? Estoy en esa, ¿no? No, ahora está... Ahora he cambiado. Ahora está en esa. Vale. Habéis visto que lo que he hecho ha sido que he cortado un paquete de salchichas. Sí. Y he cortado un poquito de cebolla y lo he dejado ahí haciéndose un poco. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo lo que hay que hacer. A lo sumo,
pelar una patata y cortarla en daditos, ¿vale? Y también la metéis en el sofrito, ¿de acuerdo? Y ahora viene el truqui del almendruqui. ¿Sí? ¿Cuál es el truqui del almendruqui? Ya tenemos las alubias. ¿Dónde tenemos las alubias? Las alubias las tenemos en el fregadero, comandante. ¿Puedo enseñarlas? Sí, claro, puede usted enseñarlas. Cuidado. ¿Ya? ¿Las tiene? No, no las tengo, estoy en ello. ¿Las enseño? Ahora, ya las tenemos. Hacemos lo mismo, enjuagamos, en este caso he puesto solo un bote de alubias. A ver, voy a ir solucionando por aquí un poquito el tema de los comentarios. Comenta Michelle que ella hace las lentejas que se parecen un poco a como ella las hace, pero que le echa, lo corta todo un poco más pequeño y utiliza más especias. Eso Michelle. Ah, estupendo. Y luego alguien pregunta lentejas y habichuelas. No, son dos platos diferentes. Lentejas por un lado y habichuelas por otro. Ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver. Es que, de hecho las lentejas ahora mismo están ahí lavándose. La alubia. Eso, la alubia. Vale, pues ahora tenemos las alubias lavadas. Voy a bajar esto un poco para que se juegue también el tema de alubias. Sí, para que no sepa bote, ¿no, María? Correcto. Notaréis la diferencia. Vale. Y echamos las alubias. Delna, ¿puede usted enfocar aquí un momento? Sí, con la minicámara. Voy. Vale, aquí, ¿lo tenemos? Vamos a ello. Ahí están. Vale. Echamos las alubias. ¿Lo ves? Vale, tenemos las alubias. Sí. ¿Y para qué echas las alubias? Porque esta es la receta de las alubias con las salchichas. Para que coja un poquito el aceitico. Con salchichas, qué rico. Pero las salchichas pueden ser salchichas normales. Pueden ser salchichas Frankfurt. La que más os guste. Salchichas, por ejemplo, puede ser criollo o tipo criollo. También. Las salchichas estas de pueblo de toda la vida del señor también pueden ser. Otro poquito de comino. Pues lo que ha dicho, ¿no? Para, claro, para que no sienten mal. Y en este caso... Sí. Nos ayudamos de nuestro amigo, el tomate frito. Tomate frito. Y le echamos un chorritico. Ahí. Bien. ¿Y para qué le echa ese poquito de tomate? Ahora verá usted. Sí, sí. Cuidado. De hecho, la gente ahora mismo lo está viendo. Y la vea usted pasar. ¡Ah! ¿Por qué? Porque has cambiado la cama. Cámara cambiada. Ahí está. Le echo un poquito de colorante. ¿Colorante? Y lo meneo todo. Para darle. Está el fuego al mínimo, ¿eh? Esto está el fuego al mínimo. Uy, madre mía, Mere, aquí nos están diciendo... ¿Qué? Que se deshidrata la chef. No, tiene ahí un vasico y se... Y va bebiendo de vez en cuando, ¿eh? Va bebiendo. ¿Tenla? ¿Qué pasa? ¿Qué? Páseme usted el bote con agua. ¿El bote con agua? ¡El bote! ¡Bote! ¡Bote con agua! Toma usted. El bote con agua. Y ahora es cuando hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Subir el fuego. Para que veáis un poco y de momento no le echamos sal. ¿Vale? Si llevara patatas sí que habría que echarle sal. Y aquí tenemos las lentejas. Pregunta Michelle. De hecho pregunta Michelle Suñaga que para qué el colorante, Kelly. Para que no se vean las alubias tan triste. Sí, porque cuando... Es que eso ya es una cosa... Ahora os lo voy a comentar yo. Eso es una cosa mía. No me gusta que la comida no tenga color. Tiene pinta de hospital. Me da mal rollo la comida sin colores. Quiero que tenga colores vivos. Que la verdura cruja. Y que la carne muja. ¿Lo he dicho bien? ¿Mují? Sí, sí. Ah, vale. Por eso. Bueno, pues de aquí a 10 minutos están hechas dos recetas de... Háblele a la cámara que las dos recetas de legumbres. Ahora, yo sé que hay muchos aficionados de la pasta entre nuestra gente. Entonces, os voy a enseñar a hacer dos salsas.
Cuando yo vivía sola y me tenía que gestionar la comida de toda la semana, por eso aprendí todas estas cosas. Lo que hacía es que me dejaba hecho un bote de salsa de tomate hecho. Pero no un bote de tomate frito, no. Un bote de tomate casero, ¿vale? Para... Y me dejaba pasta hecha. Macarrones, espaguetis, lo que fuera. Un poquito durita. Para luego solamente tener que mezclar, lo salteaba en la sartén y con eso ya tenía una comida hecha. Entonces, os vamos a enseñar dos salsas y esto no lo sabe Telma. Pero nos va a enseñar a hacer su salsa con albóndigas. No. Vaya. No me digas eso. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Así, sin venir de cuento? Sí. Madre, qué lío. Bueno, pues, aquí me pasan una nota desde producción, Meli, ¿eh? Balna, es decir, su padre, dice que si no tenéis casa, que os habéis metido hasta en mi cocina. Eso lo dice a vosotros, sí. No a nosotros. Sí, eso por ti, sobre todo por ti. Y tenemos que deciros que en esta casa somos muchos de inventarnos recetas. Y hay un arroz especial que hace Zurtel, la madre de Telna y de Molna. Coméntales acerca del arroz de tu madre. ¿Que les comente yo? Sí, sí. Espera, no. ¿Puedo invocar a Zurtel y que venga a explicárnoslo? Hombre, claro que puede invocar a Zurtel. Pues, bueno, sigue tú comentando aquí en el este. ¿O va a cortar ahí algo? Voy a cortar aquí cebolla. ¿Va a cortar cebolla? Claro. Qué le buena pongo, para la circulación. Y para la nariz. ¿Le pongo la cámara con la cebolla? Póngame usted la cámara con la cebolla. Pero recuerde no meter la mano en mitad de la cámara. Es que no puede ser esto a mí. Me está... ¡Ah! Bueno, otro truqui del almendruqui. Para que no os cortéis... Os hacéis fuerza con la yema de los dedos, ¿vale? Pero metéis las uñas hacia adentro. Para que no os... hagáis polvo. Cuando queda así poquito, pues hacéis así y ya está. Esto es para la salsa, ¿vale? Aquellos que os guste el ajo, también podéis añadirle un poquitín de ajo. Y es que vais a ver lo sencillo que es la salsa, hacer una salsa de tomate casera. Y os va a gustar 40 veces más que la que... Cuando probéis la salsa esta, no va a haber salsa de bote que os vaya a gustar. Y así cortamos toda la cebolla chiquitita, ¿vale? Para... ¡Melia! ¿Qué? He traído a Zurtel. ¿Ha traído a Zurtel? Sí. Pues nada, proceda. Bueno, Zurtel, coméntanos un poquito en qué consiste ese alimento que le encanta a los Wirdamur cada vez que viene a su posada, a la taberna. Usted le pone de comer... Un tipo de comida que, según usted, es invención propia. Y les encanta. A los Wirdamur les encanta. De hecho, Arles, un besico a Arles, que estará por ahí ocupado. A Arles le encanta. El arroz guiri. El arroz guiri. Sí, el arroz guiri. Y nos comenta Balna, que está por allí también, que nos comente cómo empezó lo del arroz guiri. Pues el arroz guiri fue una noche que estaban aquí los Wirdamur. Sí. Y entonces no sabía qué hacer de cenar. Sí. Y digo, pues voy a hacer una paella. Y la paella consistía en que llevase cosas de paella. Cosas de paella, llevaba también lleva atún, o sea, casi todo de latas de pescado. Atún, mejillones. Pero no había nada. No había nada. No había nada en casa. Solo quedaban esas latas. Solamente quedaban esas latas. Sí. Y entonces me inventé con un poco de pimiento. Sí. Y el tomate, lo sofreí. Digo, venga, pues ahora a este caldo le añado los ingredientes estos. El atún, Los mejillones. Había algo de navajas, creo. Navajas no, era... Calamares. Los calamares, eso con salsa americana. Sí, calamares. Pero que le echa el líquido y todo. Sí, o sea, todo. Todo ahí. Lo cuece.
Y luego lo sofríe y por encima primero, le echa... Primero sofrío el pimiento. Sí. Y luego hago... Y luego después de sofrito el pimiento, sofrío el arroz y echo el azafrán. Y después, pues echo el caldo, si tengo de caldo de pescado, pues se lo echo, si no, pues caldo normal, agua. Le echo una pastilla de crema y lo dejo cocer eso un poco. Luego el arroz, pues 20 minutos. Y a los 20 minutos, antes de eso, le echa los mejillones, la lata de mejillones, le echo solamente el caldo. Y luego le añado los mejillones, le pruebo de sal. Sí. Y a los 20 minutos está hecho el arroz. Y eso nos lo comimos por la noche. Y como los guiris en Ibiza, vi que comían muchas paellas, por la noche digo, bueno, pues esto se llama arroz guiri. ¡Ale! Y claro, pues todo el mundo conoce el arroz guiri. Y así quedó. Y en mi casa. Así quedó como el arroz guiri. Claro. Un tipo, una forma diferente de hacer arroz. Una forma diferente de hacer arroz. Sí. Que a Carlos le encanta. Y encima se le pone un poquito de ajo ya, espectacular. Bueno. Hasta por la noche. Hasta por la noche. Eso es con lo que hace a los guerreros sano y fuerte. Claro que sí. A estos guerreros que son ya... internacionales. Bueno, Julte, sí. Vamos a seguir con la receta. Con la receta. Desde luego, se huele estupendamente bien, ¿eh? Sí. No es porque le han hecho ellos, sino, madre mía, me está entrando un hambre. A mí también. Veremos a ver si esta noche no me sirve una pavada de la canción de Eli. Ya verás. Bueno, Julte, ahora le vemos. Adiós. Ahora le vemos, váyase ahí donde está el backstage, el comedor. Bueno, Miriam, coméntale. ¿Cómo va la cosa? ¿Le cambio de cámara? Cambia de cámara, si quiere usted, don comandante. Don comandante. Don, comandante. Bueno, aquí es como, ya están las lentejas, ya están a punto de terminarse. Os la enseño, ya que se reduzca un poco el líquido. Igual sucede con las alubias, con las habichuelas estas, ¿vale? Que también es poco que reduzca el agua. Y estoy aquí con la salsa. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho ha sido que he cortado las cebollitas chiquititas que os estaba enseñando antes. Sí. Le he añadido un poco aceite, evidentemente, y la estoy. Y si veis, está como en un punto así semitransparente. Sí. ¿Vale? Pues le he añadido un poco de jengibre, porque como he dicho, no puedo tomar ajo. Sí. Y lo que voy a hacer ahora. Sí. Estos son hojas de albahaca fresca. Podéis comprarla también en seco, pero es que a mí me gusta más. Fresca. Fresca. ¿Vale? La cortas en trocitos y la rehogo un poco en el aceite. ¿Por qué? Porque así en el aceite suelta todo el sabor y toda la sustancia. ¿Vale? Está el fuego muy bajito. Muy bajito. Este fondo también nos vale para hacer arroz en blanco. Eso ya lo explicaré otro día. ¿Estás hablando de cuál de las tres, oye? Este fondo sirve para hacer arroz en blanco. Sí. Con sabor aromatizado a la albahaca, que sí. Queda muy guay. Vale, pues esto es tan sencillo como... Tengo ahí eso en el fondo. Melia, Isma comenta, por ejemplo, por aquí, estoy leyendo los comentarios, y comenta Isma que le rugen las tripas. Y yo, por ejemplo, utilizo tomate troceado. ¿Cuál? Tomate troceado. Sí. También lo puedes hacer con tomate triturado. Sí, por aquí también nos comenta Silvia que hace una salsa de tomate con otro tipo. Usa soja, picante, cayena, cebello, que supongo que será cebolla, y tomate triturado. Sí, de hecho la cayena la vamos a utilizar ahora. Sí, vamos a utilizar cayena. Vamos a utilizar pimienta de cayena. ¿Sí? Sí. Madre mía. Que no es una pimienta. ¿No? ¿Qué es lo que es? Se le llama pimienta de cayena, pero no es una pimienta. O sea, porque la pimienta es una baya. ¡Vaya!
Vaya, vaya. Vaya, vaya. Aquí no hay gallina. Gallina no hay playa. Sí, claro que hay gallina. Vamos a ver. Voy. Voy a pasar por detrás. Pero tiene que pasarme la que está molida. No la gallina. Ahora, y ahora es cuando subimos un poquito el fuego, ¿vale? A medio fuego. Y a esto le queda nada. Y entonces empezaremos... ¿Pimienta de gallina 100%? Esa, 100% algodón. ¡Pimienta de gallina! Es de Dani. Esto también es de Murcia, ¿no? No lo sé, creo. Sí, no. Es de Barcelona. Creo. De Barcelona. Es granadilla, ¿ves? Le echamos un poquito, porque si no el comandante... En fin. ¿El comandante qué? Bueno, la dejo aquí. ¿El comandante qué, Melia? Y le echo una gotica de comida. Esto es la base de salsa, ¿vale? A esta salsa le podéis añadir la carne para hacer una boloñesa, que la tenéis que sofreír antes. Le podéis añadir champiñones. Mirad. Ahí está. Vale. Lo tenemos aquí. Y esto ya se queda haciéndose. Lo mismo. Todavía no echamos la sal. Con esta salsa, ¿qué podemos hacer? Pues podemos añadirle champiñones. Podemos añadirle carne. De hecho, hay una receta que yo uso muchas veces, que también es de comidas, un poco de comida de supervivencia, que se puede hacer o bien con tomate hecho, o bien con tomate frito de este de bote, con paté, para que tenga un poco más de sustancia. No tienes carne, no tienes nada para que poner, ni atún, ni nada para que ponerle a la pasta, no pasa nada. Te cojo un bote de paté y eso está que te mueve. Paté. ¿Paté o pamé? Tomate frito, lo mezclas bien, hace una buena salsa. Y rehoga ahí la pasta y está buenísimo. De hecho, si no tienes paté, también te vale una bala de esas de la de Avecre. Melia. No, soy anti Avecre, lo siento muchísimo. Sí, usted, yo sé que usted... Soy anti Avecre. Solo lo uso usted... para hacer una receta de sopa de supervivencia, ¿vale? Que es cuando no tienes nada y solo tienes fideos y pastillas de Avecre. Dos pastillas de avecrén, un litro de agua y fideos. Y tiene sopa. Apúntatela. Aquí. Pasten bien. Pregunta a Silvia si pasa por la turmis la salsa. No, la dejo así. Pero porque a mí me gusta así. A Melia le gusta con... A mí me gusta con tropezones. Que tenga ahí... Igual que a mí me gusta que las verduras sean... Que crujan. Exacto. Que las verduras crujan. Que la... cuando las comas hagan... Vale, pues las legumbres están ya casi hechas. ¿Sí? Sí, las lentejas de hecho están hechas. ¿Las lentejas están hechas ya? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo ha tardado, Melia? Pues no lo sé, la verdad. No lo he cronometrado. No lo has cronometrado. A ver, tú que lo estás viendo, dinos cuánto tiempo ha tardado, Melia, en hacer las lentejas, por favor. Voy a dejar aquí reposar aquí una mierda. Aquí pone Silvia que la becren, que algunos llevan ajo. Que lo sabe porque tampoco puede comer ajo y lo pasa muy mal con algunos. Sí, ya, ya. Por eso dice, yo soy anti-avecrín. Dice Cami que es también anti-avecrín. Bueno, pues aquí tenemos la salsica. Para que no se queje el comandante, le echo también una gotica. Espera un segundo, que lo vean. Le echo también una gotica de colorante. Pero nada, ya habéis visto que es un nada. Es para que el señor no se queje cuando le hago la salsa. Que es que no le gusta la comida de hospital. Vale, esto ya lo dejamos. Dice que ha tardado como 30 minutos. Pues perfecto. aquí tenéis lentejas para uno, por lo menos para 4 días. Y esto lo puedes congelar tal cual está. No hace falta que hagas nada más. Repito, le podéis echar patata, pero si vais a echarle patata, cuando vayáis a congelarlo, quitarle la patata, porque si no se quedan zapatúas. ¿Y con la zanahoria pasa lo mismo? No, con la zanahoria no. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. No, pero también es tubércula. Ya, pero no es vertúculo. Digo, no lo sé. Pero con la zanahoria no pasa, pero con la patata sí. Vale. Y como todo esto va para tupper... Patapata. Pues eso. Dejando aquí reposarlo. Lo deja reposando. Sí. Y ahora vamos... ¿Ahora vamos? O sea, con esto podéis gestionar una semana de comida al mediodía aprox. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en hacerlo? Pues yo creo que 30 minutos tenemos ahora mismo. En 30 sencillos minutos, ¿y cuánto se ha gastado usted en la compra?
25 euros. 25 euros. Hombre, pues ponle que también te hace falta los espaguetis, que no voy a hacer ahora el espagueti porque todo el mundo por sabe 30, más. Por 30 euros aproximadamente se ha hecho usted casi la comida de una semana entera, que al final es lo que nosotros hacemos. Hacemos la comida de una semana porque sabemos que no vamos a volver hasta la semana siguiente, porque siempre estamos fuera. Estamos más tiempo fuera que los Reyes Magos, Kenny. Ay, hijo mío, bebé, qué verdad, qué verdad. ¿Pero por qué me da esto a mí si tiene usted ahí la papelera? Ay, yo qué sé. La manía. Almidón, por eso se pone mal. Nos han dado aquí la clave. Melia Furtel comenta que las patatas, como llevan almidón, por eso se ponen zapatonas. Así que cuando te las comes, parece que estás comiendo gravilla. O sea, las que tienen ahí puntitos. De caer en la cuenta de por qué no... ¿De por qué no qué, Melia? De por qué está tardando esto en... Está tardando mucho. ¿Por qué está tardando mucho? Porque está hecho a la medida para dos botes y hecho solo uno. Ah, claro. Por eso le estaba tardando. Bueno, Tesla, comente un poco los comentarios, que yo voy a echarle el otro bote de alubias para que se quede esto. Voy. Voy, Melia, voy. A ver. Voy a leer los comentarios, a ver si tenéis alguna idea, o tienes tú una idea de cómo hacer una receta de estas así súper rápida, para comérnosla ahora mismo, o luego, que sean rápidas, sencillas, baratas, coméntanoslo aquí, o a lo largo de la semana nos lo puedes dejar en los mensajes de WhatsApp de nuestro WhatsApp, de la familia de Widow. Porque consideramos que al final esto es como una familia. Bueno, voy a leer los comentarios. Silvia Fede comenta que si crujen mucho las verduras, están crudas. Y que si te pasa, están blandurrias. Se las tienes que dejar justo al dente. Pues igual que la pasta. Si al final es un poco eso. Tiene que ser un poquito así como la pasta. Esas lentejas, comenta Michelle, esas lentejas se las come mi esposo en una sola sentada. Cuando me toca hacer lentejas, debo hacer un kilo fijo. Ya, por eso esto es comida de supervivencia. No es comida de regimiento. La comida de regimiento, cuando Melia se pone a hacer comida de regimiento, usa, es una olla así. Cuando hace, de hecho, cuando estuvimos en la huida quedada del año pasado, con todos los huidamos, que fuimos a casa de la tía Pilar. De la tía Pilar, la tía de Bam Bam, un beso. Estuvimos allí y Melia hizo cantidades ingentes de comida. Hizo tanta comida que los astorganos se llevaron comida para una semana. En tuppers. Y... ¿qué hizo? Le quitó las patatas y luego allí le añadieron ella las patatas. Correcto. Voy a buscar una cosa. Por aquí dice Isma estofado, pero Isma, no digas estofado. Di cómo lo haces, o sea, o nos lo escribes ahí o ya nos lo pasas por la familia para que podamos tener todas estas recetas que creo que al final es el almibica puro de todas estas cosas, ¿no? ¿Melia? Efectivamente. Bueno, tenemos ahí las lentejas que las vamos a determinar. Voy a sacar un plano corto de las lentejas. Sí, mientras yo voy a por la sartén. Estoy en ello. Aquí la toma de... ¿Para pasar los lomos? Aquí están las lentejas. Terminadas, todavía le sale una. Pero si veis, están perdiendo ya poco a poco el agua. Que lo que se va a quedar más que caldo, lo que se va a quedar va a ser como una especie de salsa. Que al final es lo más... Es lo más bueno de las lentejas. Es que a nosotros nos gustan las cositas espesitas. Espesitas y contundentes. Así estoy yo. Contundentemente espeso. ¿Me estás diciendo que Michelle se ha conectado? Michelle, bueno, mi hermana. Ahí hay como dos Michelles, ¿eh? ¿Me está Michelle, mi hermana, conectada? Está Michelle Sumiaga. Y está Michelle... de Lomeña Suárez. Esa es Michelle, la de la familia. Y la otra es mi familia, mi hermana. Y la otra es mi hermana que nos está viendo desde Estados Unidos. Hola, hermana. Un besito.
Tengo ganas de verte, guapa. No sé dónde estaba, pero había dicho aquí y se suñara esa. Sí. ¿No? Qué bonita. Bueno. Bueno, Amelia, siga comentándonos. Pues lo dicho, señores, de verdad, escribidnos, mandadnos vuestras recetas. Necesitamos saberlas. Necesitamos saber cuáles son las recetas que coméis y la que más os gusta. Y cuál tardáis menos en hacer. ¿Vale? Vale, acabo de echarle como ¿sí? una cucharadita de postre a las alubias y media cucharadita a la salsa. Sí, espere, Amelia, vamos a poner allí la cámara y se lo puede enseñar también a la gente. No, pero es que se la acabo de echar, se la acabo de echar. ¿Cuánto? Esto ya ahora, está. Ahora enseño la cantidad. Esto ya está. A ver, para las alubias le he echado una cosa así. ¿Vale? Sí. ¿Y eso para cuánto la salsa, sería en cucharas normales? Una cucharita de postre, una cucharita de postre. Una cucharita de postre. Y para la salsa, no hace sí. falta, porque no hace falta hinchar de sal las no, cosas, no, que va. Elia, se está cayendo la cámara. La cámara se está cayendo. Madre mía, vaya un técnico que tengo yo aquí. Vaya un técnico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apartar del fuego también las alubias. Si es que consigo algo para ponerlo. Me comenta Azurte que la comida es auténtica medieval. Que como no lleva patata. Vale. Bien, pues vamos a aprovechar, sacamos las alubias. ¿Ya saca las alubias también? Sí, cuidado. ¿Sí? Sí. Espere un segundo. A ver, ¿para dónde va? Para acá. Venga, pues vaya usted para allá. Ahí está. Ya tenemos las alubias hechas. Dejarlas reposar. Sí, las dejamos reposar. También le voy a sacar. Sí. Toma, primer plano. Le voy a sacar un primer plano que va a flipar la cueste. O sea, la cueste va a decir ¡yo! Mira el primer planaco de esta alubia con salchicha. O sea, por favor. ¡Qué gustico! Esto es para comérselo ahora, siempre y casi siempre. Vale, y ahora vamos con el último plato del día. Que es un plato especial. Esto no es para todos los públicos. No es para todos los públicos. No es para todos los públicos. O sea, hay públicos que no. No, exactamente. Estamos haciendo aquí la salsa de tomate, que van a ser unos lomos que hago yo con salsa de curry y piña. ¿Cómo? ¿Qué hace unos lomos usted con salsa de curry y esto piña? Se puede hacer con pechuga de pollo, se puede hacer con lomo, se puede hacer también con ternera. No le he hecho la sal ahora. No le he hecho la sal ahora. ¿Por qué no le he hecho la sal, mía? Para que no se pongan duros. Para que no se pongan duros, vaya. Bueno, pues por aquí nos comentan, voy a los comentarios del público. Dice Silvia que es comida de cuchareo. Sí, es con... Uy, perdón, que me he metido. ¡Hala! Me he metido para aquí en medio. Porque estaba buscando una cuchara. O no, un tenedor, un algo, para darle la vuelta. Y este es un segundo. Y necesito un plato, pinche. Ya, voy. O sea, no. Voy, yo quito la cámara y voy a. ¿Qué necesitas, Amelia? Voy a utilizar unas pinzas para pasar los lomos. ¿Y un plato? ¿Plato grande? ¿Plano? No, un plato pequeño para poner los lomos mientras se hace la salsa. ¿De metal o...? Me da igual. Lo que usted pille primero. Por el plato. Por ejemplo. Vale, voy a seguir leyendo. Siga leyendo usted. Miguel comenta que comida de supervivencia para un venezolano es la arepa. Arepa con jamón y queso, arepa de huevo, arepa de carne, arepa de pollo y arepa de la reina pepeada. Pepeada. Y guasacaca. Hombre, guasacaca que nos falte. Toma. Dice África, y esos filetes empanados que no falten en las excursiones. Efectivamente, como falten los filetes empanados en las excursiones, es que va a empezar, han venido los aliens. Sí, la cosa es que yo lo que pretendía hacer hoy a nivel de cocina era esas cosas que a lo mejor, pues si estás solo no te las haces tú, pero que en realidad tardan muy poco tiempo, incluso tardan menos tiempo que si te haces patatas fritas
y te hace otras movidas. Sí. Entonces, era un poco para mostraros otro tipo de cosas, porque de hecho, no, si veis, no hemos utilizado nada de huevo, no hemos utilizado patatas, no hemos utilizado los recursos habituales que, bueno, pues que a nivel general la gente suele utilizar. Entonces, ¿por qué? Pues porque creemos que hay más mundo allá de los huevos y las patatas. ¡Ojo! Que a mí uno de mis platos favoritos... Perdóname, que no estoy hablando de detrás tuya. Sí, sí, voy. Uno de mis platos favoritos es patatas fritas no congeladas, por favor. Patatas fritas naturales. Huevos. Y chorizo. ¿Huevos y chorizo? Sí, pero eso es cuando yo subo a Galicia. Eso es cuando yo subo a Galicia... Y mi prima Pilar me quiere mucho. Un beso desde aquí. Con mi abuelita. A toda la familia de Galicia. Con mi abuelita. Me hacen patatas fritas. Huevos fritos con su puntillo. De esos de casa. Y los chorizos. Y los chorizos de casa. Y los chorizos del primo. Del primo. Los chorizos del primo Pepe. Está muy rico. Familia, ¿sabes cómo tenemos eso por allí? Voy leyendo. Francisco Gordillo dice, receta rápida, ensaladilla rusa, bote de mayonesa, patatas cocidas, atún, bocas de mar, maíz, aceitunas, rápido y contundente. ¡Vaya! A un murciano no le eche... Esa ensaladilla, eso no es ensaladilla rusa. No le eche ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa en Murcia... Va con una cosa que no está en el resto de sitio. ¿Otro día? No, creo que hay por ahí, voy a buscarlo un segundo. No, pero otro día os voy a enseñar la receta de ensaladilla rusa que se hace en Murcia. De hecho, es que esto solo está aquí. Es la diferencia. Y lo hacen en La Rioja, o sea, flipa. En otros sitios hemos ido a buscarlo y no lo hemos encontrado. De hecho, me acuerdo que una vez en Ibiza tuve que cortar... Estaba lo hecho sin cortar... Y tuve que cortarlo yo a cuchillo. Vale, pues se hace con esto. No le echamos ni bocas de mar, ni maíz, aceituna, sí. Entonces se le echa. Pero eso se le puede. Lo que dice se le puede llamar ensaladilla, hombre. Claro que sí, pero no es una ensaladilla rusa. No le... Aquí en Murcia no. Claro. Es que los murcianos son muy especialistas con lo de las ensaladillas. Bueno, sigo leyendo. Te paso ahí al otro este. Dice Michelle que ya le dio hambre. Dice Inma, comenta, que la próxima podemos hacer uno sobre cenas ligeras y así van haciendo el menú del mes. Hombre, pues lo de las cenas ligeras no es mala idea. De hecho, los wraps, las ensaladas... En eso tenemos un máster. En eso tenemos un máster. Con el tema de las cenas ligeras. Esto, claro, ahora mismo lo que estamos haciendo son comidas de mediodía. Claro. O sea, son comidas para dejarte los tapes hechos. Esto es para que tú ya te lo prepares para mañana. Claro, para dejarte los tapes hechos, o que tienes poco tiempo y quieres comer bien, pues... Y en media horita tienes hecha la comida de mañana, en fin. Exactamente. Es eso. Incluso para ti, estudiante, que estás ahí solo, tú estás aburrido. Déjate de jugar a la consola media hora y prepárate la comida. Deja bien. De procrastinar. Oh. Y de tocarte. Que te veo. Comandante. Que si se tocan, se tocan. Bueno. Vamos a ir retirando los lomos que ya están hechos. De hecho. ¿Los lomos? Sí, de hecho no les he. Mira, les voy a echar la sal ahora para que vean. Sí. Que efectivamente. ¿Cómo aderezo yo los lomos? Así para. Ahora mismo lo que le está echando es pimienta. Pimienta, ¿no? Efectivamente. Un poquito de pimienta. Pone Roberto que están cortadas a machete. ¿El qué? No lo sé. Supongo que quieren hacer referencia a lo de cortar el picadillo allí en Ibiza. Ah, sí, sí, sí. Lo sí. Cortaría a machete. Pues algo así. Algo así. Estoy aquí echándole un poquito de sal. Pone Francisco Gordillo que él explica la de su tierra. Claro, 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 por supuesto, por cada supuesto. Uno explica la suya. Claro que sí, y yo no estoy en contra de la ensaladilla rusa que hacéis en otros sitios, que son muy raras.
No son muy raras. Son muy raras, en realidad, yo no me las puedo comer. En realidad la rara es la nuestra. Perfecto, pues me encantan las rarezas. Voy a cambiar de cámara, Amelia. Vale, ¿aquí a la de la cocina? Sí, que se nos vea así de lejos. Sí, perfecto. Vale, pues yo estoy retirando los lomos. ¿Sí? ¿Usted sí está retirando los lomos? Estoy retirando los lomos. Entonces los lomos... Ya no hay nada. Ah, ¿quiere que lo ponga? Vale, le doy. Aquí tenemos los lomos, si ves están pasaditos, ¿vale? Simplemente marcados, un poco más que marcados. Y ahora vamos al menjunje Art Attack. ¿Cuál es el menjunje Art Attack, Melia? Pues vamos ahí. ¿Están comentando algo más por ahí? No, porque... Están atentos, están atentos. Están ahora mismo salivando, Melia. Ahora mismo lo que están haciendo es salivar. Entonces, tú que nos estás viendo... ¿Qué tipo de comida de batalla, comida de supervivencia, cena de supervivencia o comida de supervivencia sueles hacer? ¿O has tenido en algún momento que hacerlo? O mira, no sé hacer nada. Perfecto, este es tu sitio, porque Melia nos está enseñando a hacerlo. Y si no, quédate con los consejos de la familia. Y si no, únete, te vas al WhatsApp, lo buscas, tipití. Le da, y entonces ahí van a surgir más cuidaconsejos, podría decirse. Sí, son cuidaconsejos de supervivencia. Consejos de supervivencia, porque soy un unicornio. Superconsejos de supervivencia. Bueno. Pone Alejandro Bernabé que se quema la sartén. A tu hermano sí que se le va a quemar la cara. Que no se quema la sartén, que lo que estoy haciendo es sacar la salsa. Tu hermano es el Tule, ¿sabes? Saca la salsa. Tu hermano es el Tule. Que sí. El Tule, vaya un fiera. El Tule. El tío del tambor. No, del bombo. Vaya unos zamarrazos le estaba pegando en Cartagena. Casi se nos cae los edificios encima. ¡Qué bestia! ¿Qué le echáis de comer a esos críos? Comen muy bien, por favor. Alejandro, escríbenos qué es lo que comen. Donde vosotros estáis. ¿Qué es lo que le dais de comer? Pienso para los perros. Eso no es normal. Tienen mucha fuerza. Son muy fuertes. Mira el torito. Tú mira a Arle. Arle es así de fuerte por eso. Yo estoy convencidísima de ello. Que dice que están esperando. Están esperando. A ver, Melia. Bueno. Le paso a la otra cámara. Vamos a... al rollo. Iba a hacer, que de hecho por eso había comprado las verduras. Sí. Que estoy tirando ya aquí, lo estoy tirando todo. Había comprado las verduras, para hacerlas con verduras, pero he pensado que no, que voy a hacer la de piña, porque la de... El lomo con salteado de verdura lo puedo hacer, es mucho más sencillo de hacer. ¿Sí? Y he pensado que no. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, Amelia? ¿A bajar el fuego, no? Sí, claro, está de hecho está apagado. Está apagado. Ahora mismo lo tiene apagado, completamente apagado. Off. Sí, pero es que estas cosas hay que decirlas porque la gente no lo sabe o no se ve. Porque eso ahí ahora mismo el simbolito está ahí abajo y no se ve. Claro. A ver, un tenedor. Ay, un tenedor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora, Amelia? Pues voy a cortar piña. ¿Cortar piña para? Piña en su jugo. ¿En su jugo para? Para pasarlo en la sartén. Sí. Vamos a pasarlo en la sartén. ¿Y cómo corta usted la piña? Pues con mucho cuidado. ¿Qué la corta? Pues la corto así, como en taquitos. Sí. Que la gente lo vea. ¿Tú cuando cortas la piña también la cortas así o somos nosotros las raras? Hombre, lo que pasa es que nosotros la estamos utilizando para cocinar. Ah, piña para cocinar, eso es magnífico. Escúchame, Alejandro dice que comemos simplemente dos veces de toda la vida. En mi casa el postre es otro plato de lo mismo. Claro, ahora lo entiendo tú. Por eso Arles cuando viene aquí a comer el arroz guiri, se come dos platos y el postre queda otro plato más. Ya sabía yo que eso tenía que tener algo tenía que haber. Algún origen tenía que tener. Claro, algo tenía que haber, mire. Vamos. Algo tenía que haber. Pues estoy cortando dos rodajitas de piña, le podéis echar más, ¿vale? Dos rodajitas de piña le pueden echar más. Esto ya como usted. Y lo que hacemos es que lo salteamos un poquito. Madre mía, cómo huele la piña, por favor. Bien, huele, de hecho está doradita, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que cuando he hecho los lomos, que lo he hecho con muy poquito aceite, lo que he hecho ha sido que he pasado un poquito de aceite para que cogiera la sustancia de lo que había suelto los lomos, que era lo que parecía que la sartén se iba a quemar, pero en realidad lo que estaba era cogiendo el aceite, la sustancia de los lomos, y entonces esto ahora mismo, la piña, lo que tiene es la sustancia de los lomos que estaban pegados abajo. Entonces, ahora que lo tenemos ahora, así... Sí, espera un momento, que se lo voy a poner. Vale. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, Miguel? Añadimos los lomos. ¿Los lomos? Justo encima de la piña. Ah, sí. Vale. Oye, una pregunta, Miguel. Sí. Le preguntamos a la gente... Por cierto, si ellos... la salsa de tomate... Ya está lista. Madre mía, qué pinta tiene esa salsa. Ya está lista. Qué tomate, qué salsa, qué pinta, qué todo. Tengo mucha hambre, Melia. Habéis elegido muerte. Quiero cenar ya. Habéis elegido muerte. De hecho, creo que deberíamos de cortar ya el directo y ponernos a cenar y dejarlo ahí con la saliva. No, ¡Salivando! Vamos a hacer la última receta y para otro día dejamos la salsa de albóndiga. ¿O la va a explicar? ¿Por qué no la explica? Ya que no nos da tiempo a hacerla, por lo menos explíquela. La salsa de albóndiga... ¿Y ahora qué le está echando, líquido? Estamos echando el líquido de la piña, porque es piña en su jugo. Si no tenéis piña en su jugo, también os puede valer zumo de piña natural. Uh-huh. Vale. Y ahora lo que hacemos... Sí. Es que le vamos a echar curry. Sí. Le va a echar curry. Ahí, bien. Y yo recomiendo que no le echéis nada más. Nada más de especias. Porque se queda bastante guay. Y ahora lo que hacemos es que lo ponemos a todo cipote, como decimos aquí en Murcia. ¿A todo lo que da? A todo me echa. Vale, vale. Ahí. Bueno, mientras yo cuento un poquito qué es lo que hago. O sea, uno de los primeros platos que aprendí a hacer. Y que luego se lo voy a hacer a Hankook. O sea, la película de Hankook, a la de Will Smith, esta que vuela. Sí, sí, sí. Borracho, vale, pues. Quiero que me comentes qué tipo de fruta o frutas usas para hacer una comida de supervivencia. Si usas algún tipo de fruta, si no usas ningún tipo de fruta, te puedes ir a llorar a una esquina. Pero si la usas, por favor, coméntanoslo. Ponlo aquí abajo. Yo lo que uso para hacer eso que está diciendo Amelia es esto. Se llama albóndiga en salsa. Uso también esto. Tomate frito. Lo que hago es... ¿Y curry? Yo no uso curry. ¿Tú no usas curry? No, yo no uso curry. Ah, no, esa es la receta de Molna. Claro. Molna le echa muchas especias a todo, yo no. Lo que hago es usar otra especia que la tengo allí. Voy a ver si puedo cogerla. Que la verdad es que lleva un conglomerado de especias. Cuando te diga cuáles son, las puedes echar. Vale, lo que hago es echar a cocer la pasta. Que se quede al dente, por favor. Que no se quede pasada. Porque como se quede pasada, la hemos liado. Se tiene que quedar muy al dente. De hecho, si se queda un pelín dura, mejor. Porque entre que se termina de hacer la otra parte, ya se termina de poner bien. Entonces, en una olla estamos haciendo eso y en otra olla metemos las albóndigas. Las ponemos a calentar. Le echamos la mitad de esto... O sea, echamos esto entero y la mitad de agua. Y le echamos al gusto tomate. Vale. También lo que le echo un poco a la pasta para que... Vale. Para que no... Porque a mí no me gusta que esté todo muy blanco. Le echo colorante alimenticio. O algún tipo de tomate que tenga... Que deje mucha salsa para que... No se quede la pasta fría, la pasta blanca. Y luego lo que he hecho es esto. Espagueti salzonador. Que esto lo que lleva, os lo voy a leer, lleva albahaca, orégano, sal, tomate deshidratado, ajo, cuidado con los del ajo, cebolla y pimienta negra. Por eso me gusta leer los ingredientes, porque esto, cuando yo he hecho estos medias, no come. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es echar la albahaca, el orégano, la sal... Tomate deshidratado o tomate ese que viene, que también es deshidratado, pero que son así como botones. Le echo cebolla y pimienta negra, pero la cebolla se la corto.
Luego todo eso, cuando lo tenemos así un poco caliente, que empiecen a salir las primeras pompitas, echamos los espaguetis que lo hemos escurrido, los echamos dentro. Los removemos muy bien y lo dejamos, o sea, ya apagamos el fuego. Y lo dejamos reposar, pues, 2-3 minutos como mucho. Y justo cuando lo vayamos a servir, le echamos un poco de queso por encima. Queso, a ser posible, en polvo. Queso en polvo. Que suele llevar grana de queso de pagano, de ese, de pagana. ¿Cómo se llama ese queso? Espérate, voy a buscarlo. Queso de pagano. Elia, ¿cómo se llama el queso ese? ¿Qué? El queso, que no me acuerdo del nombre. ¿Cuál? De grana de pagano. Grana pagano. Eso, grana pagano. ¿Pagano? ¿Pagano o pagano? Con D. Bueno, es que como nosotros somos muy paganos, pues será pagano. Bueno, pues esa sería la comida de batalla de Telna. Esa, y luego tengo otra que es mucho mejor. Que es, yo la llamo el huevo cocido. Pero que no es un huevo cocido. Cojo un bol, más o menos de este tamaño. Cojo un huevo, lo echo dentro, o sea, lo abro, lo echo dentro y echo por encima un poco de aceite. Lo meto al microondas. Y antes de que toda la parte blanca se cuaje, lo saco. Lo remuevo todo y le echo pan encima. Y eso está, a los que os gusten los huevos cocidos, pero que no son cocidos, son huevos pasados por agua, se les llama. Eso está buenísimo. Bueno, Melia. Vamos al último paso de nuestra receta de lomo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Les enseño, les pongo la cámara. A ver cómo está aquello. A ver, voy a leer un poco por aquí. Yo le echaría a esa piña un toque de canela. Ya, pero no un postre. Bueno, no, le vamos a echar un poco de nuez moscada. De nuez moscada. Pero eso no lo tiene todo el mundo en su casa. Entonces... Bueno, yo no puedo decir nada porque yo le echo canela a una ensalada. A ver, Telna. La nuez moscada. Vamos, vale, pinche. Estoy en ello. Vamos, pinche. Sigo leyendo. Por aquí me dicen que es grana con doble N y pagano. Bueno, pero es que la mía era grana pagana. Tu frico colección. Michelle dice, ensalada de supervivencia, lechuga, zanahoria rallada, trozos de mango, fresas, manzanas, champiñones, sofrito. Eso, yo pago por comerme eso. La verdad es que... Bueno, como habéis visto, he utilizado 8 lomos. Que sí, la moscada. 8 lomos y medio litro de nata. ¿Por qué? Porque cuando se quita la salsa, ahora cuando emplatemos, veréis por qué se le echa tanta salsita. Porque vais a querer chuparos los dedos con la salsa. Sigo leyendo, Amelia. Sigue usted leyendo. Por aquí nos comentan que Inma nos dice que lo del huevo al microondas también se lo hace al peque. Es que a mí me encanta. Yo cuando no hay nada que cenar Media dice, no tengo ganas de cenar. Y yo siempre tengo ganas de cenar. Digo, me hago el huevo. Estoy esperando a que me diga que no tiene ganas de cenar para hacerme el huevo. Sí, eso o ramen. Que íbamos, que de hecho, con estas verduras... Se hace un sofrito de ramen, ¿vale? De ramen o de yatecomos o lo que sea, ¿vale? Si le hacéis un sofrito con un poco de salsa de soja y le echáis los fideos y hacéis el ramen, vamos, va a cambiar eso que no veas. Que era otra de las recetas que íbamos a hacer hoy. Pero la verdad, y ahora cuando ya está bulliendo, ya lo venden en el Aldi o en el Lidl. Creo que es en el Aldi. Ese es el que venden en el Aldi. Estos son los fideos. Esto, la verdad es que la preparación es bastante rápida. Y te sirve cualquier tipo de salsa o cosa que haya hecho un fumé. Bueno, aquí Alejandro nos comenta que está en el parque canino y se queda sin batería. Que nos aproveche. Voy a ver qué me invento yo. Bueno, vale, Alejandro. Muchas gracias, Bonico. Que sea leve. Y ahora es cuando echamos la sal. Cuando ya está la salsa huyendo, sí. Es cuando echamos la sal. Sí. Pero no nos pasemos con la sal. Porque esta salsa queda un poco dulce.
y tiene que quedar. Silvia Férez dice que hace la pechuga en microondas, que la hace en un plato hondo, le echa aceite, jugo de medio limón, un poco de especia al gusto y se hace en cero coma. Eso tiene que estar buenísimo. Madre mía, la verdad es que sí. Oye, escúchame, Melia. ¿Eh? ¿Y cuando hago yo las bocas esas de más, que las hago solo con limón? Ah, sí, las bocas de más, que las pasa a la plancha. O las paso a la plancha o las hago en el microondas. Las hago en el microondas. Mirad. Pimienta. Pimienta. Voy a darle el último toque porque esto ya está. O sea, esto ya está. Apagamos el fuego y dejamos reposar un poquito. Vale, voy a pasar a la otra cámara. Pues con los fideos de estos, una de las cosas que se puede hacer y es muy rápida es las bocas de mar, champiñones, todo eso al microondas, lo dejas que se deshaga y le echas un poquito de limón por encima. Y con eso, esto lo pones en una sartén con un poquitín de agua. Lo dejas que cueza y cuando termine de cocerse, que es súper rápido, esto ya os daréis cuenta de que es súper rápido, se ve. Lo tienes que dejar al dente también. Se ve cuando está. Quita el agua, coge los champiñones y le das toda una vuelta en sartén. Y queda espectacular. La pechuga de pollo al microondas con un yogur. Uy, eso no lo he probado nunca, tengo que probarlo. Sí, con un yogur de esos naturales, sin azúcar. Cristian Galeano dice que exige crema de champiñones. ¡Vaya! Champiñones. Melia, cuéntame cómo hace usted la... No. Cuenta por qué viene lo de la esta de champiñones, lo de la crema de champiñones. Ay, no lo sé. ¿Ah, tú no lo sabes? No. ¡Vaya! Te voy a sorprender. Venga, sorpréndame. Voy... Estoy aquí un poco dejando esto, que si no... Usted sorpréndame que yo tengo aquí mi esta de unicornio. Sí. Soy un unicornio. ¿Es usted un unicornio? Sí. Soy un unicornio. Vamos a ver. ¡Tú! ¡Ay, no! No soy un, soy tú, unicornio. ¡Vaya! Pon aquí tú. Que te pico. Bueno, Amelia, ¿cómo lo de los champiñones? Os cuento la historia de la crema de champiñones. Resulta que cuando vivíamos todos juntos en casa, cuando alguna, sobre todo mi hermana Gris, hola, besito cariño, se ponía mala, yo le hacía crema de champiñones, pero no penséis que es una crema de champiñones casera, que... No, crema de champiñones de sobre. Lo que pasa es que yo, todo lo que son las sopas de sobre, por regla general las tuneo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la crema de champiñones, en vez de hacerla solo con agua, la dejaba con un poquito menos de líquido y lo que hacía era que le ponía leche o nata. ¿Vale? Quesitos. Y quesitos. Entonces, claro, aunque era una sopa de champiñones de sobre, pues estaba rica. Y claro, pues eso es una tradición que ha pasado muchos años y cada vez que se ponen malos, dice, ay, tata, que mis hermanos me dicen tata, ¿por qué no nos hace una crema de champiñones? Así que no te preocupes, cariño, que yo traeré crema de champiñones en un futuro próximo. Bueno, pues ya tenemos los lomos hechos. ¿Sí? Sí. ¿Podemos ir viéndolo? ¿Podemos? Bueno, ahora mismo estamos viendo las alubias con salchicha que se han quedado. Madre mía, qué pinta tiene esto. Bueno, vamos a poner un poco todo esto. Sí. Melia, una vez que vayamos a meter esto en tapes, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es dejar que se enfríe por completo. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura abruptos a la comida puede hacer que se ponga mala, que se corte, que se pique, que se acidifique, que se fermente y que cuando te lo vayas a comer, pues esté mal. Luego tenemos aquí también, bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Creo que sí. Voy a ponerlo. Ah, que lo vamos de ahí todo. Sí, ahí. Sí, lo voy a poner aquí todo. Lo pongo aquí todo. Y ahora lo vamos a ver cómo quedan los platos. Vaya usted. Según Juan José Vida Sánchez, dice que su hija le dice unicoño. Cosas de críos. A ver, comandante, enseño usted los platos mientras yo saco lo que son los platos de verdad.
para emplatar y que vea. Voy a emplatar. Voy a emplatar. Vale, ahí tenemos la, la alubia. Allí tenemos las lentejas. Qué pintaca tienen las lentejas, por favor. Ahí tenemos la salsa de tomate. Y allí tenemos que, si se ve la pasta esa, eso es la pechuga, no, el lomo con... Bueno, dígalo usted. El lomo con salsa al curry y piña. Lomo con salsa al curry y piña, todo eso junto. Madre del amor hermoso, qué hambre. Bueno. ¿Y qué lo va a emplatar así sin pensar? Así sin pensar. ¿O va a hacer...? Porque para aquello lo va a emplatar o va a hacer el arroz. No, el arroz ya ¿Por qué adelanta acontecimientos? Ay, yo qué sé. Déjame pasar. Voy. Déjeme pasar. Pase. Y vaya viendo comentarios. Vaya usted leyendo comentarios. Dice Cristian que ya puede morir en paz. Se ve que ha contado usted el secreto. Y ya puede... El secreto familiar. Sí. Y Juanjo comenta que si todo eso es para esta noche. Por supuesto. No, vamos a comer todo. Vale, no pasa nada. De ahí no pasa. No nos lo vamos a comer todo esta noche. De hecho, Melia lo que ha propuesto era esta comida de supervivencia para hacer en una noche la comida de toda una semana. Para una o dos personas. Aproximadamente, sí, la cosa iría por ahí. Dice, comenta Zurtel que tiene mucha hambre. Ya terminamos. Bueno, chicos, de verdad, si os está gustando esta taberna y queréis que hagamos cosas fuera de lo común, decídnoslo, comentárnoslo. Aquí abajo o en el grupo de WhatsApp de la... Con el grupo de Facebook que también está. Con el grupo de Facebook también nos lo podéis decir. Comentárnoslo para que podamos seguir nutriéndonos de todas vuestras ideas y que no es que vosotros nos digáis la idea y luego pasemos, sino que todo lo que decís intentamos hacerlo realidad, porque así somos nosotros, somos generadores de sueños. Bueno, si somos generadores de sueños es que tenemos que dormir más, ¿eh? Ahí lo deja. Vale, sigo leyendo comentarios. Dice Isma que si... supongo que le comenta a Zurter que si le llega el olor. Sí, yo creo que sí, que te está llegando y bastante. Michel dice, pobre comandante, ya está muerto de hambre. Digo, sí, encima es lo peor que puedo hacer, porque estoy aquí salivando como un animal mientras la comida está ahí bullendo. Roberto dice que ¿para cuánto es la cena? Pues para todos los huérdamos. Se saca cuenta, ¿eh? O sea, solo la mitad de lo que hay ahí es para darle de comer a Bam Bam y la otra mitad para darle de comer a Arle. Bueno, y al Tule. Bueno, y a Gulnon. Y a Dagnon, que también... ¡Dagnon come! Sí, nuestro unicornio. Y a Beldan. Beldan también come, madre mía. Así que si es que son... Si al final el que menos come voy a ser yo, y estoy más gordo. Ya, pero le queremos igual, comandante. Michelle comenta que deberíamos de hacer una huida quedada virtual de cocina y todos hacer una receta. Bueno, eso también puede comentarlo, comandante, que el lunes vamos a hacer una huida quedada virtual. ¿El lunes vamos a hacer una huida quedada virtual? El lunes vamos a hacer una quedada huida virtual. Huida quedada virtual, ¿no? Una huida virtual quedada. Comer. Pero vamos a quedar todos a cenar, ¿no? Sí, vamos a quedar todos a cenar. Con nuestra cámara adelante para conocernos un poquito más. Si quieres enterarte o quieres asistir, solo tienes que decírnoslo o buscar cómo meterte en el grupo de WhatsApp de Weirdemo, en la familia de Weirdemo, y ahí te diremos cuándo y cómo vamos a hacerlo. Pero va a ser el lunes, hora española, y vamos a quedar todos a cenar. Ahí lo dejo. Va a estar, por lo menos va a estar gracioso. Y creo que esto de lo que hay aquí no va a llegar al lunes. No. No va a llegar, no. Vale. Esto no va a llegar al lunes. Bueno, pues ya casi lo tenemos, ¿eh? Silvia pregunta que si no va a salir nadie más de invitado.
¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy. Hoy no. Hoy no, Silvia. Hoy no. Bueno, a lo mejor tenemos un invitado de última hora, pero no creo que llegue. Porque está haciendo un curso y no creo que llegue. Y Michelle dice que ella va a desayunar, claro. O sea, porque tú eres del otro lado del charco y ahí pues como que hay 6 horas menos. Si hay 6 horas menos no podemos hacer otra cosa. Buah, chaval. Buenas, Beatriz, ¿cómo estamos? Beatriz Crimen, se acaba de añadir. Ah, vea, un besico, cariño. Pero díselo a la cámara, Meriá. Un besico, cariño. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos. Y con... Roberto me dice que eso es retención de líquido. No, no, es que estoy gordo, Roberto. Es que estoy gordo. Es que yo como, yo soy de comer. Yo soy comensal. Yo soy el que más come. El comendante. ¿Qué me comendante? Pues como mucho. Ahí está. Madre mía, por favor. Zurtel dice que es mejor comprarles un traje que invitarlos a comer ya. Pero bueno, así somos nosotros. Esa es parte de nuestra gracia intrínseca calorífica. Pues ahí lo tenéis. Vamos a hacer aquí la transición de vídeo. Ahí lo tenemos. Melia, ¿qué es lo último que le ha puesto a eso? Pues lo que he hecho, como estamos hablando de comida de supervivencia, no he hecho el arroz. Por eso he dicho que lo he explicado otro día. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he comprado... vasitos de estos, en este caso es arroz basmati, ¿vale? Ahí, arroz basmati. A ver si se ve. Ahí. Arroz basmati, ¿vale? Porque a nosotros nos gusta para este tipo de salsa el tema del arroz basmati más que el redondo. Y he puesto un vasito con un par de lomos, ¿vale? Entonces, cuando probéis la salsa esta con el arroz, os va a faltar salsa, queridos míos. Y claro, como no hemos hecho los espaguetis, pues no puedo emplatar la salsa. Pero la pongo aquí. ¿Vale? A ver si soy capaz de ponerlo... ahí. Mirad. Cómo se ha quedado. ¿Vale? Pues se ha quedado espesica, buena, buena. Esto, la salsa... voy a hacer... transición... ¿cómo es aquí? ¿Transición? Sí, ahí, dele. Ahí está. Lo que hacemos, en este caso, con la salsa, es una cosa que os va a venir muy bien. Sobre todo si no la vais a tomar en los primeros días. Cogemos un bote de cristal que estoy enjuagando. Si la salsa la congela o a la nevera. Eso es lo que voy a explicar ahora mismo. Os voy a enseñar un procedimiento de conservación... para que la salsa podáis tenerla hasta una semana en la nevera. Ay, qué chulo, ¿no? Siempre y cuando no la abráis. Vaya. Bueno, pues tenemos aquí un bote de cristal. Sí, enséñalo ahí. Un bote de cristal normal y corriente con su correspondiente tapadera. Sí. Vale. Voy a matar esto aquí. Y lo que hacemos... es que la salsa caliente la vertemos dentro. Conforme está. O sea, si estáis viendo, no la estoy dejando... o sea, le he apartado un poco del fuego para que espesara y tal, para reposar. Que la comida, si la dejas reposar 5 minutos, siempre va a estar mejor. Por regla general, a menos que sea una cosa de que se enfríe como las patatas fritas, los huevos fritos, esas cosas. ¿Vale? ¿Lo veis? Está dentro del bote. Tiene que estar, no sé si se aprecia, pero tiene que estar un poco soltando el humo, ¿vale? No creo que no se llegue a apreciar el vaho. Sí, sí se aprecia. Y una vez que lo tenemos así, lo que hacemos directamente es sellarlo, lo cerramos. Y él mismo va a hacer vacío. Va a hacer vacío... y hasta que no lo abráis, o sea, con este procedimiento, o sea, ahora lo dejáis enfriar fuera, no lo metéis en el frigorífico hasta que esté completamente frío, ¿vale? Y os va a aguantar una semana. O sea, de hecho, si hacéis, por ejemplo, el doble de cantidad para tener para más veces, ¿vale?
pues podéis guardar eso. Si lo podéis utilizar y tenéis más cantidad, lo mismo, calentamos la salsa, la meneamos bien, pero bien caliente, y le cerramos la tapa. Y os va a aguantar 2 o 3 días más, ¿vale? Pero máximo es una semana, 8 días, ¿vale? En total, que gastéis la salsa, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, yo creo Melia, que ya está. Tenemos ya. Un invitado de última hora. Tenemos un invitado de última hora. Aquí, Melia. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado de última hora. No me lo puedo creer. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a llamarlo, Voy. Madre mía, qué bochorno. ¿Qué pasa? ¡Hola! Buenas. Madre mía, aquí. Buenas. Bueno, queridos huesteros, huesteras, taberneros y taberneras. Para aquellos que no lo conozcan. Aquí está, el único, el inimitable. Balna, el hacedor. De Wildamus. El padre de Molna. El padre de Telna. Pero si Telna eres tú. Es tu padre. ¡Mi padre! ¡Hola, papá! ¿Qué ha venido? ¿A qué has venido tú? Para aplicar mi sopa del pobre. ¡Ay, la sopa del pobre! Tenemos una receta de última hora que nos llega expresamente con Balna. Balna, cuéntaselo a ellos. Ahí, ponte, avanza. Mientras yo gestiono esto por aquí. Pues muy sencilla. Tenéis pan duro. Tenéis ajo. Tenéis alegrén. Tenéis aceite en las cajas, siempre. Y entonces se coge el pan duro. Primero calientas el agua. Le echas el alegrén y un chorro de aceite. Y lo único que tienes que echar, una pastilla de alegrén. Dejas que eso se cueza. Y cuando lo tienes todo bien cocido, echas el pan duro. Y dejas que se cueza un poquito más. Lo tapas un poquito, pero porque el vapor no te se salga afuera. Y entonces dejas que se cueza un poquito. Y cuando ya está, que el pan se ha deshecho. Y con el ajo también, claro, que todo eso se cueza. Pues se queda una sopa calentica. Y entonces nosotros le decimos la sopa del pobre. Pues cuando los guardamos tienen frío. De hecho, muchas veces pasa que llegamos súper tarde y él sale de trabajar pues a la 1 o 2 de la mañana porque él trabaja en el cine. Y muchas veces cuando llegamos él nos dice, os he preparado sopa del pobre. Claro, él acaba de llegar pero no ha hecho la sopa para todos. Entonces muchas veces nos la tomamos con él. Sí, porque cuando llega, sobre todo en invierno, cuando llega... A mí me hace una cosa especial, aparte que no lleva ajo. Sí, que... bueno, también se hace con jengibre, sí. O se le echa cebolla, me hace... se le puede echar apio, sí, que es como ahí... Me hace un especial para mí, pero vamos, esa sopica cuando vienes de trabajar con todo el frío en invierno... No, es que bueno, aquí en Murcia tampoco, pero hay días de frío. No temáis, que aquí en Murcia hay días de frío. Pues que entra que te hace así. Bueno, chicos, os dejo. Muchas gracias, Balna. Muchísimas gracias por explicarnos tu sopica del pobre. ¡Hala! Y rápido. Fácil, bueno, sencillo. Balna, ¿no nos vas a decir tu frase? ¿Es que no tenéis casa? Aquí en esta cámara, díselo. ¿Es que no tenéis casa? Claro, esa es la frase que utilizamos para terminar todos los espectáculos porque es la que he oído toda mi vida aquí en esta casa. Muchas gracias, padre. Venga. Muchas gracias, bonito. Ahora nos vemos en la cena con todas las cosas que he hecho aquí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno. Ha hecho un montón de cosas y yo no he hecho nada. Bueno. ¿Puedo hacer algo a partir de ahora? ¿Qué puede hacer? Puedo comérmelo todo. Bueno, chicos. Nos hemos contado cuál es el regalo de esta semana. El regalo de esta semana es... un lote de tuppers especial. O sea, no va a ser que os vamos a mandar los tuppers así. ¡Ah! ¡No! ¡Tape, güey! Va a ser tupper con algo más. Con algo más. Así que, nada. Contestad al Messenger, que os habrá llegado un mensajito nuestro mientras estábamos aquí charlando con vosotros. Contesta al Messenger y sigue las instrucciones de uso. ¿Vale? Rellena el formulario y entras en el sorteo especial del lote de tuppers con cosas sorpresa que sorteamos esta semana. Y nada más. Vamos a terminar de leer las últimas cositas que nos queda aquí. Sí. ¿Vale? Aquí pone Silvia que si la salsa la congela en la nevera.
La salsa no la congelo. La puedo, la dejo en el frigorífico. Silvia dice que cualquier pinche que se desprecie le tocará limpiar. Claro que toca limpiar y recoger todo lo que hay aquí montado. Porque no veáis vosotros, o sea, os lo voy a enseñar solo para que tengáis un poco. Tampoco ensucia tanto. No, digo el berenjenal que tenemos que montar para poder hacer el directo. Quiero que veáis todo lo que hay que montar para poder hacer un directo. O sea, el ordenador, la leche, la cacerola, el no sé qué, los cables. Bueno, montamos un movidón para hacer aquí cada cosa. Día lluvioso, sopa de pobre. Eso es. Bueno, chicos, de verdad, es un placer estar con vosotros. Esperamos vernos más veces. Esperamos poder hacer... ¿Qué ha pasado? Mira. Hay uno que dice que en qué zona de Murcia vivimos porque se quiere apuntar nuestras comidas. ¡Vaya! ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Ha sido el hombre? ¿Quién? Andrés Molina. Ahí. ¿En qué zona de Murcia vivís? Andrés Molina. Bueno, pues... Aquí te próxima... lo voy a decir para que me escúchame, quite... Escúchame, la... en la próxima... En la próxima que, hagamos, sí. Andrés queda invitado para que venga a hacer eso, la cata. Eso. Tú vienes y haces la cata, ¿vale? Bueno, chicos, de verdad, un placer. Nos vemos... La semana que viene. La semana que viene. A la misma hora. A la misma hora. Y en el mismo lugar. En el mismo lugar. Bueno, a lo mejor en este no. Nos vamos a... Nos vamos a la taberna. Y nada, que muchísimas gracias por compartir este ratico con nosotros. Que nos dejéis entrar una semana más... en vuestras casas. La semana que viene nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar, como siempre, en la taberna. Gracias. En la taberna. Muchísimas gracias, señores. Siempre es un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! No, Melia, no nos hemos ido todavía. ¿No nos hemos ido? No. Aquí... Aquí. Ahora nos vamos.